Venga, chicos, la siguiente noticia que yo voy a comentarles es la de en Atlan se desata la guerra, que iniciará todo el conflicto final. Más información en el stream. ¿De qué me refería en este video o qué me refería en esta imagen? Porque quiero aclararla para aquellos que todavía no tienen un poquito de conocimiento. Recuerden que en cada nación nosotros pues básicamente hemos estado perdiendo contra los que están recogiendo Gnosis, contra aquellos que están buscando pues básicamente crear un nuevo orden en Teyvat, el cual pues bueno, obviamente ese es como las gemas de Thanos, ¿vale? Básicamente. Recuerden que Thanos juntó las 5 gemas y se volvió poderoso. Con 2, con 3 que tenía, pues ya era básicamente invencible. Y prácticamente tuvieron que usar un chingo de héroes para, pues básicamente, madrearse a un Thanos joven, ¿vale? Ni siquiera los héroes más poderosos pudieron casi ganarle. Prácticamente tuvieron que sacrificar a uno de sus héroes para poder ganarle. Pues en este caso, recuerden que nosotros somos el héroe principal. Y obviamente, cuando le dan demasiado poder a una persona, pues esta termina corrompiéndose de alguna u otra manera, ¿vale? O pues quien juega a ser Dios, pues termina pues probablemente quemándose de alguna manera. Entonces, quiero pensar que estas personas que van a Atlan, como fueron los Fatui, pues quieren crear un orden nuevo donde ellos sean los que manejen Teyvat. Y básicamente decirle al nuevo orden, a ocuparla, que yo vengo a casita y tú ya te puedes ir a dormir a donde tú quieras. Pues, ¿cómo vas a poder enfrentar a un dios? Pues volviéndote prácticamente un, o teniendo un poder similar a este para poder enfrentarlo. Pues, al parecer, en esta versión nueva, Capitano va a llegar, o llegó prácticamente a Atlan, y básicamente le está diciendo al arconte que está ahorita, que es Mawica, pues prácticamente ya anda a verte, a dormir a tu casa, que yo vengo a tomar la Gnosis, yo voy a ser el que controle tu nación y me importa 3/4 chile de pila si te pones. Porque lógicamente cualquier gobernante que quieran usurpar pues se va a enojar y por esa razón se le fue encimita al señor, ¿cómo se llama? Al señor capitán. Además, si usted dirá, bueno, ¿cómo que una guerra con...? Bueno, recuerden que también tenemos presente lo de Focalors hace poquito, que bueno, desafió a Celestia y bueno, en el último capítulo que tuvimos con la hermana de Aether, ¿vale? El viajero, o al revés, el hermano de Lumin, que sería Aether, pues uno de los viajeros nos comentó que Celestia prácticamente sigue dormida, con lo cual, pues bueno, hagan de cuenta que el líder supremo máximo de la región, pues prácticamente está... Y cuando se le van a venir los humos y probablemente ahora sí en Atlan, porque yo ya no veo dónde lo hagan, ¿vale? Van a mandar probablemente a alguien que va a desatar el desmadre aquí y pues bueno, por ahí nos vamos a ver incluidos nosotros. Recuerden que en toda la historia de Genshin Impact nosotros hemos estado viviendo prácticamente guerras tanto internas como externas, que al final no han sido guerras al 100% donde haya habido muertes en general, pero sí que hemos tenido varias bajas de nuestro lado. Recuerden, por ejemplo, la mayoría de ellos, me comentaba hoy mi amigo Cristóbal, han sido NPC y pues han terminado siendo parte de nosotros. Hemos perdido mucha gente, gente se ha sacrificado por nosotros, animales, bestias y de todo tipo de colores y sabores que hay en Teyvat, que bueno, no me voy a poner a contarlo ahorita. En general, pues yo creo que ya el viajero va a llegar un momento en que se va a cansar y va a decir, no, a tomar por culo y aquí mando yo. Y probablemente, pues bueno, termine siendo parte de esta guerra. Algo tiene que ver, supongo que el viajero tendrá que ver. Y lo que mejor me espero aquí en esta situación, ya en Atlan, precisamente porque es la nación guerrera, porque así lo nombran precisamente sus creadores del juego de Genshin, pues creo que el viajero va a ser parte de esta situación. Lógicamente, como somos el héroe principal, vamos a escoger uno u otro bando. Lógicamente, por trama, lo que tú quieras, vamos a terminar escogiendo el bando de los buenos, como siempre ha sido. Pero si bien siempre hemos escogido el bando de los buenos, hay veces en que el viajero, pues bueno, ha decidido por él mismo y no por los demás. Con lo cual, pues bueno, esperamos que esta guerra, que se va a desatar, sea una guerra donde realmente se vaya a disfrutar. No como la basura que nos dieron en Inazuma, que según se iban a agarrar putazo y la chingada y al final llegó una semidiosa y bajó y les muestro un poco de tetas y todo el mundo, ah, sí, ya no queremos guerra. Entonces, pues, sí me va a explicar, ¿verdad? Entonces, quiero que realmente, espero que Genshin
nos haga una guerra digna. O por lo menos que se partan la madre de dos cabrones así bien chingón. Y hay una explosión ahí. Y se mueran 4 o 5 cabrones y todos. ¡Ay, quiero llorar! ¿Vale? No vayan a volver a hacer la pendejada igual también del hermano. ¡Ay, es que estamos en un espacio! Y ya no te vas a acordar cuando salga más. O sea, son mamadas. Son mamadas. O sea, realmente espero que sea una guerra porque ya no veo dónde, repito, dónde pueda salir. Ya prácticamente estamos a una puerta de la nación de Crío, ¿vale? Que básicamente es la que ha estado jodiendo a todas las otras naciones. Y no creo que ellos mismos vayan a hacerse una guerra por obtener la Gnosis de Crío, cuando resulta que la tienen desde un inicio. Así que no hay otro lugar donde se pueda dar esta batalla. Así que la esperamos con ansias, con muchas ganitas. Y pues nada, chicos, eso era lo único que yo quería comentarles, ¿vale? Por eso, esta razón, veremos qué bandos agarra cada arconte. A priori, todos los arcontes están con nosotros, entre comillas. Raiden se unió con nosotros, se enamoró del viajero. Aunque si bien es una marioneta, prácticamente estamos el viajero. Ya Emiko prácticamente le come las bolas al viajero. Focalo prácticamente se lleva bien con nosotros. El arconte, se puede decir que actual, o el que controlaba Contain, que es Nubile, también está con nosotros. Prácticamente medio mundo está con nosotros. Los únicos que nos rechazan son los Fatui, entre comillas, porque bueno, tienen sus motivos que obviamente no van a desafiar a la Tsaritsa. Y la única que supongo que no estará a nuestro lado, pues será la Tsaritsa. Así que serían 7 arcontes contra uno solo, más nosotros, que prácticamente somos un puto dios inmortal con 7 elementos, que nunca he sabido por qué el viajero no puede aprender los putos elementos y combinarlos, cuando ya lo hizo en algún momento en Inazuma. Pero en fin, ya veremos. Para enfrentar un dios, hay que ser un dios. Así que 6 elementos, más el viajero, son 7. Ahí lo dejo para que lo piensen. Y la Tsaritsa con 7 Gnosis. Más la de ella. Perdón, sí, con 7 Gnosis contando la de ella. Porque si no serían 8. Más todo, se supone, todo el millón de ejército que tiene, todo el dineral que tienen. Pues ya veremos una nación contra 7. ¿Qué es lo que va a hacer? Así que chicos, se viene la verguiza en alta. Perdón por la palabra fea, pero es que no hay otra forma de decirlo. Es que ya quiero que haya sangre. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Venga, bye.